¿Qué güey se movió? Rutas, la revista. Los caminos, las veredas de mi tierra. Cuando visiten ustedes, amigas, amigos, el puerto de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, pues pasen a visitar lo que es este santuario de cocodrilos. Déjenme comentarles que pues estos cocodrilos viven en lo que es su hábitat natural, a pesar de que el mismo se localiza pues en lo que es la parte oriente de la mancha urbana del puerto de Zihuatanejo en el estado de Guerrero. Se comenta que pues algunos de estos cocodrilos llegan hasta medir 6 metros de longitud a partir de lo que es su hocico y hasta lo que es la cola, y que su peso pues llega a oscilar inclusive hasta los 500 kilogramos. Se dice por ahí que es en los meses de abril y mayo cuando las hembras acostumbran pues fecundarse y dar lugar a nuevas crías. Las veredas, los caminos de mi tierra. Zihuatanejo, estado de Guerrero. La convivencia de la fauna, amigas, amigos. Observen ustedes una tortuga, un cocodrilo y una iguana. Tres especies, pues, diferentes, conviviendo en un mismo hábitat. El cocodrilo, la tortuga y la iguana. Las bondades y lo sabio de la naturaleza.